¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a All Music Center. Bienvenidos a la familia que está aquí presente y a la familia que nos está viendo a través de Facebook y también a la grabación que estamos realizando. En esta ocasión compartimos nuevamente un concierto más. En esta ocasión toca nuevamente a Juan Alonso participar para ir demostrando poco a poco los avances que ha obtenido. Pero antes de dar inicio a este programa, a este evento, quiero llamar a este escenario a su maestro, al maestro Mario Garcés, para quien pido un fuerte aplauso. Adelante, Mario. Te invitamos a que pases aquí de este lado del escenario. Hola, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos preparados para esta noche? Pues con Juan Alonso llevamos un entrenamiento bastante riguroso, bastante exigente con sus obras. Ya para esta velada va a interpretar dos obras muy importantes en su avance. Su técnica ha avanzado muchísimo a pasos agigantados y espero que ya para la próxima eventualidad que se presente de un evento como estos, espero que ya sean 4 o 5 obras que van a ser de mis propios arreglos. Bueno, comentábamos antes de que independientemente de los alumnos que tienes, es uno de los alumnos que independientemente de que por la edad, no, o sea, es muy inquieto y todo, es un alumno que tiene muchas habilidades para la guitarra, ¿es cierto? Es uno de mis mejores alumnos, sin duda. Sin duda tengo bastantes alumnos, pero el que más avance ha mostrado es Juan Alonso, sin tener preferencia por él, por ningún motivo. No porque sea Juan Alonso en sí que me caiga bien, no. La verdad, es uno de mis mejores alumnos. ¿Y cuánto tiempo se han llevado para preparar esta pequeña velada? Ya llevamos aproximadamente 3 meses juntando estas dos obras. Al principio iban a ser 3, pero vi que todavía la tercera obra que pensaba que él presentara no tenía todavía el suficiente avance técnico. Así que decidí que fuera nada más eso. Ok, pero también me comentaste de que independientemente de que él va a tocar en esta ocasión dos canciones, tú también vas a tocar y en una canción lo vas a acompañar. Eso con el motivo de que también él se vaya motivando, ¿no? Él vaya aprendiendo también a compartir con otro guitarrista, ¿no? Y sobre todo ver lo que puede lograr a través de ti, ¿no es así? Bueno, en este caso, la primera obra que él va a interpretar es una obra de Francisco Tárrega del repertorio clásico de la guitarra. La segunda también de Narciso Yepes, pero esa segunda obra decidí darle un acompañamiento doble. Esto es una obra de romance anónimo que fue escrita para guitarra solista, pero quise hacerle una contravoz. Un acompañamiento, no voy a hacer exactamente lo que él va a hacer. Vamos a estar en la misma tonalidad, obviamente, pero yo voy a hacer un contracanto, una contramelodía, para que haya un enlace entre las dos guitarras. Bueno, ¿y qué te parece si pedimos un fuerte aplauso para recibir ya ahora aquí en el escenario a Juan Alonso, que viene aquí de Ronteraca, Juan Alonso? ¿Qué tal, Juan Alonso? ¿Cómo estás esta noche? ¿Tranquilo, nervioso? Bien, pero nervioso. Pero estás listo y preparado, has ensayado bastante. Sí. Y estrenando guitarra y amplificador. Sí. ¿Cómo esperas el resultado del día de hoy? ¿Cómo te va a salir todo? ¿Perfecto? Perfecto. Es un poco estricto tu maestro. Sí. Pero vale la pena, ¿no? Pero vale la pena. Eso es lo importante, Juan Alonso. A veces nosotros como alumnos pensamos que nuestros maestros son demasiado estrictos con nosotros o nos exigen demasiado, ¿no? Pero al final de cuentas es por nuestro bien, no hay que tomarlo de esa manera. Bueno, y en esta ocasión vas a tocar tu primera melodía solo. ¿Cómo se llama? Lágrimas, de Francisco Tárrega. Bueno, pues ¿qué te parece si te preparas ahorita para poder escucharte, no? Y también invitamos al maestro, si gusta acompañar aquí a Juan Alonso, para que vaya supervisando más o menos, ¿no? Cómo lo que está haciendo, ¿no? Ustedes nos avisan cuando estén listos, ya están listos, prendidos los amplificadores, ecualizados. ¿Listos? ¿Listos? Bueno, pues a todos ustedes que están presentes, prendan sus cámaras, prendan sus celulares,
agarren sus refrescos, por favor, no empiecen a meter relajo. Y a todas las personas que nos están viendo, igual les invitamos a que manden sus sugerencias, sus comentarios, si les gusta este tipo de eventos que hemos estado realizando mes con mes. Vamos a dejar con un fuerte aplauso a Juan Alonso y su primera melodía. Fuerte el aplauso para él. Esto que se escucha fuerte, el aplauso para Juan Alonso, ¿no? Les invito a que regresen aquí, vamos a seguir con el chisme. Digo, vamos a seguir platicando, vengan para acá, vamos a seguir platicando. A ver, Juan Alonso, me gustaría saber en cuánto tiempo le dedicas a la guitarra. La verdad. Que mi tiempo libre. ¿Y cuánto es tu tiempo libre? ¿Después de los videojuegos? ¿Después de la tele? ¿Cuánto es tu tiempo libre? Una hora. ¿Una hora al mes? No. Cada que puedo, como cada dos días. Ah, bueno, entonces sí hay un interés de tu parte, ¿no? Por sacar las canciones y todo. ¿Y más adelante piensas presentarnos algún concierto mucho más largo? Sí. Aunque. Sí. Sí. Y maestro, ¿usted cómo ve a Juan Alonso? Esa fue su primera interpretación. ¿Cómo la hizo? Ahí tenemos unos problemas con la lectura, pero ya han sido solucionados. Ya está leyendo. Las primeras obras las aprendimos por referencia. Pero ya ha tenido un avance muy significativo en la lectura, cosa que a mí me tiene ya bastante tranquilo, porque ya te puedes sentar, leer una partitura y yo solamente te corrijo los errores. Y eso es un gran avance en la lectura. Quiero que hagas mucho énfasis en eso, en la lectura, importantísimo para un músico. ¿Sí? Pero de resto, eres muy animado, le siento mucha alegría con el instrumento. Cada vez que yo le digo que está haciendo las cosas bien, se motiva mucho más. Y maestro, ¿usted ve a Juan Alonso como guitarrista? Yo lo veo con un futuro como guitarrista clásico, como un concertista. Yo solamente, lo único que le tengo que decir a él es que sea más constante, ¿sabes? Un poco más de constancia, ya no va a ser una hora, sino dos horas al día. No solamente practicar tus obras, sino todos los ejercicios de técnica que te he enseñado, ¿no? Y ejercicios de lectura. Yo así te veo mucho futuro como guitarrista, mucho. Ahí está, pues que ven mucho futuro como guitarrista. Pues creo que Kenny G y Bad Bunny pues ya va a pasar para otro lado, ¿no? O sea, porque ya esas pues creo que no se tocan, no sé. Yo creo que esas canciones no se tocan. Bueno, pero a continuación vas a tocar acompañado con tu maestro.
¿Qué van a tocar? Romance de Narciso Yepes. Romance de Francisco Yepes. Narciso Yepes. Bueno, tú eres el que sabes, ustedes son los profesionales de la música. Yo nomás vengo acá a pasar el rato y todo, ¿no? Ya comieron unos bocadillos que ya vi por allá que ya trajeron, ¿no? Entonces, ¿qué le parece? Si se preparan nuevamente, vamos a tomar asiento y a prepararse, ¿no? Yo también quiero comentarles de que independientemente de que yo llevo aquí en esta escuela 33 años y toda una vida dedicada a la música, ninguno de los instrumentos estos se me ha dado en la vida. En la vida. Yo tocaba, al principio yo tocaba cancioncitas que me enseñaba mi mamá con círculo de do, círculo de re, ¿no? Que efectivamente estos tiempos ya no funcionan, ya no sirven para nada. Ustedes nos avisan, compañeros, si ya están listos, ¿no? Bueno, pues los dejo en manos de Juan Alonso y su maestro Mario Garcés. Disfruta la melodía. Fuerte el aplauso. Yo me imagino que son canciones muy complicadas, ¿no? Muy complicadas. A ver, véngase para acá, chisme. Vamos a seguir chismeando, a ver cómo. ¿No? Ay, sí. Men in Black, el hombre de negro. Bueno, esas fueron las dos melodías que prepararon, ¿no? Pero evidentemente el maestro Mario nos va a complacer con otras dos melodías, dos o tres melodías, ¿no? Yo sé, Juan Alonso, que tú admiras mucho a tu maestro, cómo toca, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu maestro? ¿Cómo toca? Obviamente que cómo toca, pero el grado de dificultad, las canciones que selecciona. Los cambios que hace mientras va tocando, o sea, de aquí a otra. O sea, cómo se desplaza, ¿no?
Sí, ¿cómo se hace? Que me imagino que también te gustaría aprender a hacerlo y todo, ¿no? Y todo, ok. Bueno, Mario, ¿y qué nos vas a delectar el día de hoy? Bueno, en este caso voy a interpretar un arreglo que lo hice precisamente para él, para su próxima presentación. Una canción, un arreglo que hice basado en una canción, Green Softly. Lo va a tocar él. Estoy escribiendo la partitura para que lo pueda interpretar. Lo hice precisamente para él y voy a tocar una hermosa canción de El Piso Total del Amor. También es arreglo mío, también quiero que tú también lo toques. Y voy a terminar con alguna por ahí que se me ocurra. Bueno, Mario, y tú me habías comentado por anticipación que debido al nivel que está alcanzando Juan Alonso, a ti te gustaría componer o arreglar varias canciones para que sean para él, ¿no? Que él interprete, ¿no? Para que las interprete, hacer arreglos, que él me sugiera o yo seleccionar algunas canciones del repertorio internacional para que a medida que su nivel vaya subiendo, pues yo más o menos miro que canciones o qué adaptaciones están a su nivel, es lo que pienso hacer. Yeah. Bueno, pues vamos a escuchar. Asimiló muy bien el método de Carcassi, lo asimiló perfectamente, movimientos de arpegios, yo creo que ya está más que preparado para que abra y se expanda a nuevos géneros. No, te dije que lo asimiló, porque le vino dos trancazos aquí, ¿no? Le vino dos trancazos allá de que sí, ya estaba asimilando las canciones, ¿no? Pero ¿qué te parece con Alonso, que independientemente de que vaya a tocar ahorita el maestro Mario, pues te invito que también lo acompañes para que ir viendo, porque también de ver hacia aprende, ¿no? Y Mario, te invitamos a tomar nuevamente tu ahora, de veras, en serio. Es que vengo un poco cansado hoy, de verdad. Su asiento, ¿no? Y vamos a escuchar al maestro Mario y más adelante, en unos mesecitos más, vamos a escuchar a lo mejor las mismas interpretaciones a cargo de Juan Alonso. Los dejo con el maestro Mario Garcés. Thank you.
Estos cortitos pero importantes avances donde los alumnos van demostrando sus avances, ¿no? Maestro, una evaluación del trabajo realizado por Juan Alonso el día de hoy a comparación a lo que presentó la primera vez. Un avance significativamente maravilloso. Lo tengo que decir, no está perfecta la primera obra. Al igual que todos en concierto, podremos cometer algunos errores en algunas notillas. A veces el público no las percibe,
pero lo hiciste muy bien. La primera obra, que fue con la que más sufrimos, finalmente salió como debía de ser. La segunda, me sorprende la capacidad de acoplarte tú con otro guitarrista. O sea, apenas empezando en la música y te acoplas extremadamente bien, de una manera muy acorde. No te adelantas, lo ensayamos bastante. Cuando tenías problemas adelantándote la melodía o te atrasabas, llegamos a superar esa barrera. Hoy, en esta tarde, salió como debía de salir. Tienes una muy buena acople con otros músicos, así que vas a ser un gran guitarrista peleado por muchas bandas. Bueno, pues maestro Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, ¿no? Por haber preparado también a Juan Alonso, ¿no? Y a ti, Juan Alonso, pues muchísimas gracias por también esforzarte y sacar y luchar, sacar todo esto adelante. Mira que el motivo principal de todo lo que se hace en la música es esto: tener a nuestra familia reunida, compartiendo y disfrutando todos nuestros logros y nuestros avances, ¿no? Esperamos más adelante volverte a tener, ¿no?, con algo ya más profesional, algo mucho más trabajado y sin sueño, ¿no?, para que puedas mejorar muchísimo eso. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias, muy buenas noches, muchas gracias Mario, buenas noches, muchas gracias Juan Alonso, ¿no? A todos ustedes les dejamos a que sigan compartiendo acá, se puede quedar un rato, con muchísimo gusto. Y a todas las personas que intentaron vernos y que posiblemente no nos lograron ver a través de Facebook, les comentamos, y a los presentes también, que se grabó el programa. Apenas lo tengamos listo, lo vamos a lanzar por YouTube y les vamos a mandar el link para que tengan todo el programa completo. A todos ustedes, muchísimas gracias y muy buenas noches. Adelante, compañeros.